Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Suceso Semanal. Estamos en la recta final ya de este año 2016 y aprovechamos la oportunidad para informarles que un año más nuestros programas, los tres segmentos de noticias del canal 30 Minutos con emisión lunes y viernes y la edición de martes de Suceso Semanal continuarán durante todo el verano. No hay receso para las noticias. Con una modalidad más distendida, vamos a tener mucha cobertura de verano, pero en la pantalla de Canal 2, en los mismos horarios y con sus repeticiones, estaremos acompañándolos con las noticias durante todo el verano que se aproxima y que a propósito hoy se ha hecho sentir. En horas de la siesta de hoy, la temperatura rozó los 34 grados en nuestra ciudad. Vamos a los títulos de información y luego comenzamos con el desarrollo del programa. Cacho Íntimo. Antes de su actuación en el cine el pasado viernes, Cacho Buenaventura mantuvo una jugosa entrevista con nuestro canal. Habló de su vida, la familia y de su paso por la política. Encuentro artesanal. Durante el próximo fin de semana se va a desarrollar el primer encuentro nacional de artesanos en nuestra ciudad. En el predio del CANIP, en las costas del lago, más de 100 artesanos de todo el país estarán exponiendo y vendiendo sus obras. Almafuerte Baila. Más de 1000 niños participaron hoy de una jornada con juegos y baile en el marco del programa Almafuerte Juega, del que participan todas las escuelas a nivel primario de la ciudad. Segundo en Río Cuarto, Marcelo Ciarrochi logró el segundo lugar en la competencia del TC2000 corrida el domingo en el Autódromo de Río Cuarto. El piloto local logró subirse al podio por tercera vez en el año y se prepara para la última carrera de la temporada en Paraná. El puente de la autovía. Avanza a ritmo sostenido la construcción del puente sobre el arroyo Soconcho, como parte de la variante Almafuerte de la autovía Córdoba-Río Cuarto. La construcción del otro puente de mayor envergadura sobre el lago aún no comenzó. Nuevo Consejo. Integrantes del nuevo Consejo de Administración de la Cooperativa coincidieron en señalar la necesidad de trabajar con todas las instituciones de la ciudad, especialmente con el municipio. Esta noche la palabra del presidente, del secretario y el tesorero. Los títulos para la edición 1198 de Suceso Semanal. Hablábamos antes de los titulares, del calor, de la temperatura que hoy reinó en nuestra ciudad y en gran parte de la provincia de Córdoba. Y justamente en una recorrida por la mañana de hoy, promediando la mañana, ya se observaban estas imágenes. Gente que tiene el tiempo y la posibilidad por la mañana de disfrutar de nuestras playas. El lago estaba prácticamente planchado, sin viento, un poco bajo el nivel, por cierto, pero aparentemente este va a ser el nivel que va a tener hasta que lleguen algunas lluvias y probablemente ingrese un poco más de agua. Tengamos en cuenta que está supeditado también a cuando comiencen las obras de los pilares del puente sobre el lago Piedras Moras. Que luego en el programa vamos a mostrarles imágenes de la obra que se desarrolla sobre el arroyo Soconcho, que no tiene que ver con el lago Piedras Moras. Pero lo concreto es que el verano ya estalló, este fin de semana hubo mucha gente y se aproxima para los próximos días ya la apertura de los paradores de la costa. Imágenes de la mañana de hoy de nuestras playas. Se viene para este próximo fin de semana una gran convocatoria de artesanos, la primera edición de la Feria de Artesanías que promueve el CANIP. Allí en la costa del lago Piedras Moras habrá de todo tipo de expositores y productos que se ponen a la venta y también para observar. Elizabeth Bustos es la organizadora a través del CANIP
de esta primera feria. Nos cuenta más detalles de esta propuesta para este fin de semana en Almafuerte. El primer encuentro nacional de artesanos para Almafuerte, bueno, un orgullo poder participar y estar acompañándolos a todos en esto, al club principalmente, que se ha recuperado hace poco, y como cabañera que soy, tengo el orgullo de poder estar disfrutando de todo esto. ¿Ya conocías entonces, porque has tenido contacto desde largo tiempo por tener una cabaña aquí en el predio? Así es, sí, y hoy realmente ver todo este predio iluminado, los asadores y todo, es un gran logro de la comisión, el esfuerzo, el trabajo. Decís encuentro artesanal a nivel nacional, suena lindo. ¿Gente de dónde va a venir? Bueno, viene gente de La Pampa, de Mendoza, de San Juan, bueno, de Córdoba, amigos que siempre nos acompañan, de Tucumán, de Jujuy, de todos lados del país, es bien. Nacional. Sí. ¿Cuántos stands, cuántos puestos de venta va a haber? Y estamos dentro de los 100, pero te digo, día a día se siguen agregando más. Y bueno, acá como artesana que soy, no me gusta dejar a nadie afuera, así que un lugarcito para todos hay. Contanos, ¿qué va a encontrar la gente, por ejemplo, para poder admirar, para poder comprar? Artesanías en madera, todo lo que es la parte de metal, esmalte, tejidos, mimbrería, bueno, va a haber de todo, reciclado en metal también. ¿Qué días va a funcionar? Viernes, sábado y domingo. El viernes a partir de las 17 horas y sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana. ¿Hay que abonar alguna entrada para acceder al predio? No, es libre y gratuito, y va a estar montado un escenario para todos los espectáculos, las bandas en vivo que va a haber, y también, por supuesto, el servicio de buffet y gastronomía. Y siempre subo fotos en mi Facebook de este lugar y ellos se enamoran y me dicen, pero qué lugar, sos la única dichosa de tener un lugar así. Y ahora están felices de poder venir. En todo este tiempo yo les he subido fotos del predio que se está preparando, lo que se está haciendo, fotos de los atardeceres en el lago, y bueno, están maravillados de poder estar. En el marco de sus 20 años, el Círculo de Docentes Jubilados de nuestra ciudad invita al encuentro de coros. Se va a realizar el viernes 18 de noviembre, este próximo viernes, 21 horas en la Iglesia San Pedro Apóstol. La entrada es libre y gratuita. La Escuela Pedro C. Molina informa a la comunidad de Almafuerte que la inscripción correspondiente a los exámenes libres se va a realizar en la Inspección General los días 6 y 7 de diciembre, y su respectiva evaluación será los días 14 y 15 del próximo mes. La Biblioteca Popular Almafuerte convoca Asamblea General Ordinaria de Socios. Esto será mañana, 16 de noviembre, a las 21 horas en su sede social. Tratamiento de las causas por las que se realiza la Asamblea fuera de término, lectura y consideración de la memoria y balance general, cuadro demostrativo de la cuenta ganancias y pérdidas, anexos e informes del órgano de fiscalización del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015 y la renovación de la comisión directiva según estatuto. Son los puntos salientes de la convocatoria a asamblea para mañana a las 21 horas en la sede social de la Biblioteca Popular de nuestra ciudad. Esta mañana, a pesar del calor, gran cantidad de niños, más de 1000, en la cancha de Sportivo Belgrano, para decirlo correctamente. Se concentraron allí los pequeños para llevar adelante lo que fue la conclusión, la evaluación final de estas Olimpiadas, como las proponen desde las escuelas, y está enmarcado en un proyecto que está involucrado las escuelas, la inspectoría de zona y también el municipio. El proyecto se denomina Almafuerte Juega, y la jornada de hoy la llamaron Almafuerte Baila. El secretario de Deportes del municipio nos cuenta sobre este proyecto. Sí, la verdad que increíble la cantidad de chicos, tenemos aproximadamente 1.200 chicos de todas las instituciones escolares de la ciudad. Y bueno, un proyecto que está culminando ya este tercer año, que venimos trabajando conjuntamente el área de deporte de la Municipalidad Almafuerte, conjuntamente con la licenciada Paula Ferreira y los profesores de cada institución. Así que bueno, realmente un cierre soñado. Y bueno, el día también nos acompañó demasiado calor, por eso estamos viendo, porque la seguridad de los niños, sobre todo el calor, la hidratación y demás, es lo más importante para este día. Hay que remarcar el compromiso de los docentes, ¿verdad?, de estar durante todo el año llevando adelante el proyecto y hoy plasmarlo de esta manera.
Sí, la verdad que es una ardua tarea, porque tenés que estar todo el año con los chicos trayéndolos, digamos, según... Aparte esto comienza como se hace por grado, el cierre es todo junto, pero esto se hace por grado en el año, entonces por ahí las condiciones climáticas cuando nos tocó el invierno no acompañaron y bueno, los profesores están siempre predispuestos para tratar de que los chicos pasen una hermosa tarde. ¿Están participando todas las escuelas primarias? Todas las escuelas primarias de primer a sexto grado de las instituciones educativas. ¿Es el cierre ya de este año 2016? Es el cierre porque se hace el Almafuerte Juega, que este año fue Olimpiada, Almafuerte Juega, y se cierra y se culmina con el Almafuerte Baila, que es una posibilidad de dar a los chicos que hagan una parte recreativa, una parte juego y una parte baile. ¿Indudablemente ya se está proyectando el próximo año? Sí, lo estamos trabajando siempre con los profesores, de hecho desde el municipio siempre trabajamos en conjunto, es una de las actividades que tenemos educativa en el año, conjuntamente con la jornada extendida y otras actividades más, así que bueno, redoblar el esfuerzo para que el año que viene sea de esta manera. ¿Han recibido también el apoyo y colaboración de Sportivo Belgrano, digo, para ceder en las instalaciones? Sí, no solo de Sportivo Belgrano, los años que hemos necesitado de quien sea, lo hemos hecho también en la escuela del IPEA, también siempre hemos tenido la mejor predisposición y bueno, en este año hemos necesitado el Club Sportivo Belgrano, como así en algunas actividades cuando necesitamos el Club Atlético, está siempre bien predispuesto, así que bueno, muy conforme con ello y agradecerle siempre por la predisposición. Ha generado distinta perspectiva, está incluso confusión en algunos vecinos que han tomado contacto y han observado una fotografía en distintos medios gráficos, también por internet, respecto a las obras que se desarrollan en la variante del Perilago, en la costa del Piedras Moras, con la construcción del puente. Les vamos a mostrar nosotros imágenes justamente de esa construcción, que ya están levantados los pilares de lo que serán las dos manos, una en sentido hacia Río Cuarto y la otra Río Cuarto Córdoba, pero en este caso esta obra puntualmente tiene que ver con el comienzo de la construcción, pero del puente sobre el arroyo Soconcho, que ha sido allí reducido en su caudal e incluso pasan de un lado hacia otro la maquinaria como las camionetas, y de este modo también han podido comenzar a construir los pilares que van a sostener el puente de hormigón y fierro. De todas maneras, les queremos comentar que ya la semana pasada hemos estado nosotros visitando lo que sí será la unión de los dos tramos de la autovía, pero por sobre el nivel del lago Piedras Moras, y allí todavía ni siquiera ha comenzado la instalación o la colocación de los pilares. El dato es que la semana pasada había arribado una empresa que es la que se dedica a tomar muestras del suelo bajo el lecho del lago, porque es una zona rocosa por donde se van a instalar o colocar justamente los pilares o construir los pilares que van a sostener las dos manos del puente de la autovía. Lo concreto es que no ha comenzado, por lo que no hay perspectiva de que vaya a descender aún más el nivel del lago. Sí, han comenzado y están a ritmo firme los trabajos sobre el arroyo Soconcho con uno de los puentes que van a unir esta autovía sobre el arroyo Soconcho y el lago Piedras. Antes de la pausa, más información, se viene la última fecha de las 6 horas de ciclomotores que se va a correr en nuestra ciudad, será este próximo domingo allí en el predio del Parque 4 de Febrero, organizado por la Peña 6 horas Ciudad de Almafuerte y fiscalizado por la Federación Cordobesa de Motociclismo. Recuerden que la entrada es totalmente libre y gratuita. Campeonato Adrián Turco, 6 horas Ciudad de Almafuerte, última fecha el próximo domingo. Reposición de las obras de teatro, en este caso la obra ganadora
del Festival de Teatro Almafuerte en Escena, el Grupo Fusión presenta para este viernes Gente de Platino, a partir de las 21:45, a beneficio de la Escuela Pedro C. Molina, en la Sala del Cine Ideal Cooperativo. Las entradas anticipadas están a la venta. Momento de hacer la primera pausa en el comienzo de la tanda, el sorteo de Escorza Hogar del mes de noviembre. Para todos los clientes cumplidores tienen la posibilidad de ganarse la última cuota del plan que tengan con este comercio de nuestra ciudad. Cuando volvamos, escuchamos a los dirigentes de la Cooperativa de Servicios Públicos la primera presentación a través de este medio, como es el caso de quienes se han incorporado recientemente al Consejo Directivo de la institución, el presidente César Cortés y el secretario Miguel Maldonado. También habla en la nota el tesorero José Gallina. Un fragmento de la extensa charla que mantuvimos con Cacho Buenaventura antes de su show en Almafuerte. Nota que la próxima semana estaremos poniendo en el aire de manera especial, porque hablamos con el papá, el hombre, el vecino, el abuelo Cacho Buenaventura, más que con el artista. Sus incursiones por la política. Bueno, un adelanto de esa extensa nota la vamos a tener después de la pausa y también después de el excelente performance o la excelente performance y podio que hizo Marcelo Ciarroche el fin de semana en Río Cuarto en una nueva fecha, la anteúltima del TC2000, logrando nada más y nada menos que el segundo puesto allí en la carrera, una cámara de Canal 2, registramos su testimonio. La pausa, venimos enseguida. Gimnasia Artística de Cajú te invita a ser parte de un evento histórico para nuestra ciudad. Llega a Almafuerte Ailén Valente, la gimnasta olímpica participante de los Juegos Río 2016. Estará acompañando a las niñas deportistas en la velada de fin de año y dictará, junto a su profesora Florencia Gugliada, un campus de entrenamiento donde asistirán clubes de toda la provincia y el país. Consulta por inscripciones al teléfono 3571-692-620 o por Face en la página de Gimnasia Artística de Cajú. No te demores, hay cupos limitados. Sábado 10 de diciembre de 8 a 17 horas con entrega de certificados y firma de autógrafos en la conferencia de prensa. Ailén Valente, la representante argentina en los Juegos Olímpicos de Río 2016, estará en Almafuerte. Invita a Agencia Córdoba Deportes. Doctora Lilian Dagum, abogada, sucesiones, divorcios, contratos, sociedades, asesoramiento integral. Doctora Lilian Dagum, Guillermo Rawson 170, teléfono 473136, correo electrónico estudiodagum@gmail.com. Las mejores frutas y verduras las podés elegir en Autoservicio La Granja. Las más frescas frutas y verduras de estación con la modalidad de autoservicio. Además, ensaladas listas para condimentar. En Autoservicio La Granja también tenemos pollos de granja y campo. Productos elaborados de pollo, trozados, supremas, hamburguesas. Autoservicio La Granja, Tucumán 343. Viví la experiencia Millennium. Ahora, la radio al alcance de tu mano. Baja la aplicación de Millennium Radio Almafuerte desde tu tienda de descarga y disfruta del placer de la buena música escuchándonos en vivo desde tu celular.
Ahora en Rierco vos podés ser uno de los campeones de la construcción. Con cada compra superior a $1,000 recibirás una raspadita con premios. Además, ingresando el código de la raspadita junto con tus datos a www.redminetti.com podés ganar importantes premios para compartir en familia. En Electricidad Patagonia, más iluminación, ahorrando energía, con toda la variedad de lámparas LED, paneles para embutir y exterior, lámparas perfume, para máquina de coser y heladera, lámparas gota, en Patagonia, bordeadoras plumita, distintos tamaños y potencia, con precios directos de fábrica. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín 755. Ahora en Scorsa, para comprar y pagar en cuotas, solo necesitas tu DNI. Vení a cualquiera de nuestras sucursales y llévate lo que querés con créditos directo. Directo a vos, directo a lo que querés. Comprá mejor, comprá en Scorsa. Ariel y Perico Mantenimiento Domiciliario. Trabajos en electricidad, plomería, gas, aire acondicionado, calefactores, calefones, cocinas y lavarropas automático. Ariel y Perico Mantenimiento Domiciliario. Llámenos al 470-602 o 153-22-849. Segundo bloque en suceso semanal, vamos a escuchar a continuación a los dirigentes de la Cooperativa de Servicios Públicos, algunos de ellos recientemente incorporados al Consejo de Administración luego de la asamblea realizada en octubre. César Cortés, presidente de la institución, Miguel Maldonado, secretario, y José Gallina, tesorero, sobre una especie de avance de los temas que está abordando o que tienen como prioridad en la cooperativa para lo que resta del año, y también el motivo de lo que vecinos comunes como nosotros, socios de la cooperativa, aceptan esta posibilidad de trabajar para la conducción de una gran institución y una gran empresa, que es la Cooperativa de Servicios Públicos. Mirá, nosotros hemos conformado el consejo. Había dos posibilidades de presidencia. Bueno, por mayoría optó que me van a dar la confianza por un año por lo menos, por este que va. Y bueno, la gente que estaba trabajando en ese tema son los que me están apoyando hoy, tanto en secretaría como en tesorería. Así que esperemos, yo creo que va a ser así, que vamos a trabajar cómodo, que vamos a trabajar tiene que ser un consejo con todas sus discrepancias, con todas las cosas que llevan a que se puedan llevar las cosas para adelante, y las posibilidades que tenemos de empezar algo nuevo. Creemos que podemos trabajar un poco más, más en conjunto con el tema de las otras instituciones, que es lo que estamos esperando en este momento. ¿Esas instituciones incluyen el municipio? Por supuesto, sí, principalmente. Vamos principalmente, sabemos que la otra institución más grande es la municipalidad, que tenemos en común el ciudadano. Uno por el tema de los servicios y el otro por el tema de impuestos y todo lo demás. Así que vamos a tratar, dentro de lo posible, que esté a nuestro alcance, de dar todo lo que podamos dar, ¿no es cierto? Como vecino, ¿qué lo motiva a este alma fortense, a César Cortés, a participar y para colaborar en una institución que no es menor, que se maneja prácticamente como una gran empresa? En el momento que uno de los dirigentes del consejo me habla, en primer momento le dije que no, pero después me dice: no, mira que hay un lindo proyecto, que hay una posibilidad de empezar a trabajar distinto con la municipalidad. Digamos que la municipalidad también tiene ideas de poder trabajar con una cooperativa. Entonces le digo: sí, mira, yo de esa manera sí, si no, no, porque no me sirve trabajar solo en una institución como esta, y que no tenés apoyo del resto, ¿no es cierto? Especialmente de la municipalidad. Ha sido en los pocos tiempos, en las pocas reuniones que llevan, ¿se ha ensamblado bien el grupo de gente nueva que entra con los que estaban?
Yo creo que sí. Si bien yo no estuve el año pasado, pero la gente con la que estamos trabajando, a mi criterio, están aportando lo que pueden dar y es importantísimo, ¿no es cierto? Acá la idea es que todos los dirigentes den su opinión y si hay algo que hay que arreglar, se va a arreglar y hay algo que se puede modificar, se va a modificar, ¿no es cierto? José, ya llevas un año en la institución, ahora con una responsabilidad importante dentro del Consejo, que es la tesorería. ¿Cómo ha sido esa experiencia y como joven vecino de la ciudad, haber incorporado a trabajar, a colaborar con esta institución? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo anda, Mauricio? Bueno, una experiencia linda. Uno está apostando siempre al pueblo, que crezca. Y bueno, estoy acá para disposición de los asociados. En cualquier consulta, yo voy a estar a cargo de la tesorería, así que el tema del control de número voy a estar a cargo yo. Esto significa que demanda más tiempo para tus cosas, digo, la cooperativa demanda más tiempo en esa función. Sí, por supuesto, siempre hay consultas de movimiento de valores, movimientos bancarios, así que bueno, estoy apostando a eso, que una vez por todas, que el más fuerte, por medio de la cooperativa, podemos trabajar junto con el municipio y bueno, como dice el César, con otras instituciones también. Miguel, tu vuelta a la institución, también cuando te convocaron, ¿qué pensaste y qué es lo que crees que podés aportar en esta nueva etapa? Sí, me he sumado porque creo que uno todavía puede aportar un poquito más para este pueblo que quiere despegar por ahí, a veces no, a veces sí, somos difíciles los almafuertenses, pero bueno, hay que sumar, hay que trabajar. Más allá de sumarse a trabajar, como decía César, con la municipalidad, creo que Almafuerte sale con el trabajo de todas las instituciones y la participación de la gente, del ciudadano. Así que bueno, cuando se me convocó y se me invitó a participar, si bien también dudé al principio, porque creo que ya corresponde que la nueva generación vaya tomando la posta, pero dije, bueno, si me han convocado, allá voy y ayudo en lo que sea, colaboro en lo que sea y me sumo a trabajar, que es lo que realmente me gusta. La cooperativa es una institución muy importante y le quedan y tiene pendiente cosas que sí o sí debe resolver, especialmente en el tema de servicios. Y bueno, acá estoy, en buena hora que se me haya convocado, me siento muy cómodo, he encontrado una gente que le gusta trabajar, se lleva muy bien, así que bueno, ojalá pueda contribuir. Hasta que tengamos el próximo contacto informativo para los socios, fundamentalmente. El objetivo, uno de los principales objetivos, es cerrar el acuerdo de agua y comenzar la obra del acueducto, que venía mencionándose durante el año 2016 y también de 2015. Sí, la verdad que el consejo anterior dejó las cosas casi listas, ¿no? Hay algunos puntos que hay que arreglar, pero estamos muy cerca para poder tener el contrato firmado de la concesión con la municipalidad. Hasta ahora lo principal es eso, estamos trabajando casi al 100% en eso, el tema del agua, que es lo más importante para la ciudad, ¿no es cierto? Anoche en 30 minutos de noticias mostrábamos lo que fue parte de la presentación de Cacho Buenaventura en nuestra ciudad. Una sala prácticamente colmada, más de 300 personas asistieron a este espectáculo que duró poco más de 2 horas y que desde el momento en que llegó a Almafuerte nuevamente Cacho Buenaventura, promediando las 6 de la tarde, se mostró distendido y con muchas ganas de pisar el escenario de la Sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo una vez más. Y muy distendido pudimos asistir junto al humorista cordobés a un diálogo muy sincero, desde otro costado, más que de lo artístico, desde lo personal, desde su familia, desde los ratos libres. Habla en la nota, no en esta, en la que vamos a ver la próxima semana, pero hay algunos fragmentos en esta que vamos a ver a continuación. Cacho estuvo a punto de dejar el escenario hace ya más de 10 años. ¿Qué fue o quién fue el que lo convenció para continuar
Todo eso lo cuenta en la nota que vamos a ver la próxima semana. Ahora, un adelanto de la charla, antes de su actuación, exitosa, por cierto, en Almafuerte, de Cacho Buenaventura. Muy bien, gracias a Dios, estoy con hambre, con sed y con ganas de juntarnos, de estar contentos con la gente. Hablábamos el otro día que esa es la propuesta. Me pone muy contento esta noticia que me da, que la gente respondió y... Bueno, la gente por ahí, en época como esta, donde estamos así, entre grises, entre tibios, entre claro oscuro, así, mientras se trabaja desde los lugares que corresponden para encaminarnos definitivamente como sociedad, como país, la gente por ahí suele refugiarse un poco en la distracción, en el divertimento, y hoy convoca el humor para ese rato, por eso decía juntarnos, estar contentos para festejar con alegría, estar vivo, que no es poco. ¿Cuántos años hace que te acompaña Luis, tu hijo? Mi hijo, tengo 60 años, 10 años. Así. Yo cuando tenía 50 años estaba haciendo un espectáculo cincuentenario. Y no me llevó bien con los productores, nunca me llevó bien, porque hay algunos que son como las gárgaras, ¿viste? Que aunque no quieran, algo tragan siempre, ¿viste? Un poquito tragan, aunque sea a regañadiente. Y no me jode que vos ganes lo que corresponde, porque en un negocio vos ganas lo tuyo, yo gano lo mío, nos damos la mano y nos fue bien a los dos. Pero me tocó una sucesión de productores insaciables. Querían todo para ellos, y yo también, que sea negro y que sea de cruel eje y que no sea tan leído, pero ya la esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. Y salí muy embolado de ahí, le dije a mi hijo, acá me voy. Porque cuando era chango yo pensaba que a los 40 años estuviera haciendo lo que estuviera haciendo, me retiraba. Después lo estiré hasta los 50. Y dije, bueno, creo que es el momento de irme ya de esto. Ya está, y muchos años trabajé en esto. Y mi hijo, que me acompañaba de los 5 años a todos lados, porque es el único varón y se coló y me acompañó, porque él quería ver, porque una vez le hizo mucho mal, alguien le dijo que yo trabajaba de noche para emborracharme, y le hizo mal a él, le hizo mucho mal, entonces tuve que llevarlo conmigo para que él viera qué hacía yo, e inclusive alguna gente fantasea con que vos trabajás de noche, trabajás, che, pero las minas. Con esta cara. Y no, pero ustedes, y... Es un trabajo igual que de cualquier otro. Y me ha permitido mantener mi familia, vivir con mi familia y estar en armonía. Y lo llevé a mi hijo por eso. Y se quedó como un hábito acompañarme, seguirme, venir. Y a los 50 años me dijo, cabeza, porque él siempre estaba en la puerta y te veía a vos y dice, ahí está el vago que te hizo la nota en Almafuerte. Y le digo, ¿compró la entrada? No. Y le digo, hacerle una invitación. No, ya se la hice. Estaba despabilado así el pendejo. Y me dice, cabeza, no es una época para que te vayas, porque la gente te quiere ver, la gente te quiere escuchar y está viniendo otra generación a verte. Están trayendo a sus padres, a sus suegros, a sus abuelos, están trayendo a verte gente joven. No está bueno que te vayas. No, pero me cansé de trabajar así. Si querés, yo te puedo ayudar. Y entonces apareció él, apareció Chena, apareció Martín. Y decidí quedarme a trabajar. Y sin darme cuenta pasaron 10 años. ¿Qué te dejó tu paso por la política? ¿Qué aprendiste? Y aprendí muchas cosas. Es muy duro chocarse contra la política. Es muy duro a la velocidad que pasa la política. Querer subirte a la política o querer bajarte, te pasa una factura muy importante. Pero es muy lindo saber que cualquier ciudadano tiene derecho a postularse para ser elegido para cargos públicos. Yo a eso me sumé a la política, para trabajar para la gente, para devolver a la gente la capacidad de recuperar la alegría de amanecer con vida, que no es poco, de recuperar el autoestima para volver a creer en vos y en tus posibilidades, para volver... Eso es la política. La política es el mejor instrumento que tiene la democracia. Y la democracia es el mejor estado en el que podemos vivir como sociedad. Lo digo yo, que también me ha tocado como unos cuantos, vivir sin democracia no está bueno. Fue positivo mi participación en la política, pero no fue fácil. Pero sí, estoy
conforme y con la tranquilidad de que lo que tuviera que decirle a la gente que amo, por mi decisión de entrar en política, puedo decírselo mirándolo a los ojos. Comenzó hoy la campaña de vacunación antirrábica para perros y gatos profesionales de la ciudad en marco de una campaña que lleva adelante el municipio local. En distintas plazas de la ciudad van a estar los veterinarios de Almafuerte colocando la dosis a perros y gatos. Desde las 14 a las 16 horas, hoy en la tarde estuvieron en Plaza Mariano Moreno los doctores Richie y la doctora Del Bianco. Mañana, 16 de noviembre, atención, en Plaza de Barrio Pinares, la vacunación a cargo del doctor, del médico veterinario Tieme. 17 de noviembre, es decir, el jueves, en Plaza de Barrio El Salto, la vacunación a cargo de los doctores Del Corral y Suárez. Y luego van a pasar a la próxima semana, 22, 23 y 24 de noviembre, en Plaza Arenales, Corralón Municipal y Plaza Las Heras. Vamos al deporte o a la noticia deportiva de este fin de semana, que una vez más el automovilista, el piloto Marcelo Ciarrochi, nos hizo quedar los almafortenses muy bien, reafirmando sus dotes conductivas, su habilidad en el manejo en las competencias de alto rendimiento. Y en este caso, una nueva fecha, la anteúltima del TC2000, y en contrapartida de todo lo malo que le había pasado en el Cabalén hace 15 días, Marcelo reafirmó o redondeó un gran fin de semana, haciendo podio en el segundo lugar después de haber largado en la final desde el tercer puesto. Marcelo Ciarrochi, al término de la carrera, con las cámaras de Canal 2. Muy buen fin de semana, sobre todo aprovechamos todas las tandas. Pudimos plasmar todo el trabajo que se había hecho y que no pudimos demostrar en Altagracia. Se trabajó mucho para esta carrera también y bueno, creo que quedó a la vista que tenemos un gran potencial. ¿Era imposible alcanzarlo a Scalvi? Sí, ellos la verdad este fin de semana estaban un paso por delante y tuvieron ese paso por delante desde la primera vuelta del sábado hasta la última de la carrera y bueno, se vio todo lo que pasó el fin de semana fue lo que se terminó viendo ahora. Había sacado una buena ventaja sobre el cuarto cuando se hace el reagrupamiento y allí todos pensamos, bueno, se van a volver a amontonar todos. Y sin embargo vos le sacaste una gran ventaja a eso y pasaste al segundo lugar que no lo perdiste más. Sí, por suerte pude sacar provecho de esa situación, ahí el segundo se complicó un poco en rezagado. Yo pude leer un poco qué es lo que podía llegar a pasar y bueno, por suerte sortear bien esa situación y pasar al segundo lugar. Después tratar de mantener un buen ritmo que me permitiera alejarme un poco de los problemas y así llegar hacia el final. Queda una sola competencia, ¿cuál es el plan para esta última? ¿Tratar de tener este mismo auto y estar nuevamente entre los primeros? Y sí, la idea sería para la última carrera volver a estar en estas posiciones. Se ha trabajado, como dije antes, y se va a seguir trabajando para tratar de ya definir el camino hacia el año que viene. ¿El año que viene Marcelo Ciarrochi continuará en el TC2000? Sí, vamos a hacer TC2000 2017, ya está decidido eso. Y bueno, queda seguir trabajando para llegar bien al 2017. Felicitaciones una vez más y las últimas palabras para dedicarlo a gente de Almafuerte que te ha venido, toda tu familia y seguramente tantos que trabajan para que puedas vos llevar este auto a este lugar. Bueno, muchas gracias. Primero a toda la familia, a todo el grupo que trabaja siempre y que se ha arrimado, a las publicidades, a toda la gente que nos apoya carrera tras carrera y que se hace una llegada hasta los autódromos a brindar su apoyo. Así que bueno, un saludo muy grande a todos. Called out your name, but there was no answer.
And now I know my heart is a ghost town. My heart is a ghost town. Momento de hacer la última pausa en la información. Volvemos enseguida con todos los datos de servicios. Ser un vecino cumplidor ahora es más fácil. Te ofrecemos tres opciones para pagar la tasa de servicio de la propiedad y la de automotor de manera más simple. Adhiriéndote al débito automático y olvídate por cajeros de la Red Link y ahorra tiempo. Con tarjeta de crédito o débito, por caja municipal y paga en tiempo. Más beneficios. Además, ahora podés regularizar tu deuda con tarjeta de crédito. Consultá los planes especiales y sacate una carga de encima. Adhiriéndote al débito automático en septiembre y octubre, Tarjeta Cordobesa te bonifica con el primer débito hasta 200 pesos de tu próximo cedulón. Aprovechá estos beneficios y convertite en un vecino cumplidor. Alma Fuerte crece y progresa con el aporte de todos. Para más información, acércate al edificio municipal o escribinos a cobranzas@almafuerte.gov.ar. Internet cooperativo, ahora 10 megas. Con 1.250 abonados, somos el principal proveedor en la ciudad. Mediante una conexión confiable las 24 horas, los 365 días del año. Y la atención personalizada de nuestro servicio técnico. La calidad es nuestra meta. Paga solo el abono mensual, sin cargos adicionales ni promociones sorpresas. Internet cooperativo, con más beneficio, te permite estar conectado con todo el mundo todos los días. Ahora te ofrecemos la mayor velocidad de navegación, 10 megas. Si lo que necesitas es renovar, proteger o decorar tu hogar, automotor, industria o piscina, en Alma Color, tu pinturería, podés encontrar la más alta variedad de productos y los mejores precios de la región, ya que somos representantes directos de fábricas de las líneas de Alba, Revear, Casablanca, Uxel, Colorín, MAC, DuPont, Petrilac, Ruth Olum, Victoria, Cetol y Plavicon. Con el mejor asesoramiento y entrega sin cargo. Vení y aprovechá las promos en Alma Color, tu pinturería. Pedro Cebolina y San Martín. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con Primera Tarjeta Ciudad, querer es tener.
Somos de esta generación, una generación que hace, crea, sueña, busca y siempre encuentra. La oportunidad es hoy y sabemos que antes que un yo, hay un nosotros. Para mejorar las cosas, actuamos entre todos. Somos el ahora, no nos quedamos en el pasado, miramos siempre al futuro. Somos Universidad Siglo XXI. Somos todo esto porque somos como vos. Para información, acércate a nuestras oficinas en Pedro Semolina 148 o comunicate al 470745 o buscanos en Facebook. Último tramo de suceso semanal. La municipalidad local informa que ya se encuentran en la Secretaría de Desarrollo Humano y Acción Social las semillas de la huerta agroecológico del Programa Nacional Pro Huerta, temporada primavera-verano 2016-2017. Las mismas se pueden retirar de lunes a viernes de 8 a 13 en calle Rioja, esquina Castelli, y cabe destacar que dichas semillas están destinadas a la población que no pueden obtenerlas por otros medios, priorizando así la mejora en la alimentación familiar. Para el próximo viernes 18 de noviembre, el atleta internacional de nuestra ciudad, Pablo Nadales, estará brindando una charla para atletas que se están iniciando. Esto va a ser en el gimnasio Shinden de nuestra ciudad, desde las 20-30 horas, y el valor de la participación o de la entrada es un alimento no perecedero. Presentación comercial para ver cómo cotizar los cereales hoy en Rosario. En Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, oferta del mes. Moto Guadaña Toyama, más 9 accesorios. Todo por 2.500 pesos, la Toyama de 26 centímetros cúbicos, la de 43 a 3.700 y la de 52 centímetros cúbicos a 4.300. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, Islas Malvinas 760. Jornada de mucho calor hoy. ¿Cómo va a estar el tiempo en los próximos días? Se lo presentamos. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. La temperatura actual es de 24 grados, el cielo está parcialmente nublado en la ciudad. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 10 grados, la máxima 20, baja sensiblemente la temperatura máxima, con probabilidad de llovizna para esta zona de la provincia de Córdoba. Para el jueves, mínima 7, la máxima 23, cielo despejado. Para el viernes, mínima 10, máxima 25, con el cielo despejado, y parece que el fin de semana vamos a tener buen tiempo. Completamos la información de servicios con las farmacias de turno. Para hoy y hasta mañana a las 8 de la mañana está de turno en Almafuerte Farmacia Favaro de Bacondío en Pedro C. Molina y Guillermo Rawson. Desde las 8 de mañana miércoles y hasta las 8 del jueves de turno Farmacia Alberdi en Alberdi 313. Y para el jueves, desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes de turno Farmacia Mengo de Aloicio en Sarmiento 29. Señoras y señores, hasta aquí llegamos con toda la información en suceso semanal. Con las noticias volvemos el próximo viernes a las 21 horas con los habituales 30 minutos. No se vaya de la pantalla de Canal 2, ya pegadito, llega la cámara traviesa y siga durante toda la semana la programación de nuestra señal. Buenas noches, muchas gracias. ¡Ay, qué rico!
pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Te la compro, pues nunca he tenido suerte con las que he tenido yo. Te compro tu novia, no voy a regatear el precio, dime pronto el valor. Te la compro, no creo que saldría cara aunque cueste un millón, pues tú me has dicho. Sácame el nene a pasear. Sácame el nene a pasear. Sácame el nene.